Buenas tardes amigos de YouTube, aquí otra vez el guerrero de la vida. Vamos a enseñar a programar las llaves de esta troca. Lo que pasa que en esta troca le saqué la copia. Esta es la copia de la llave, entonces vamos a programarla. Les voy a enseñar cómo programarla. Esta es la original. Lo que van a hacer con la original, la meten al switch, abren hasta aquí, hasta donde están parpadeando los foquitos. Si se mira de ahí los foquitos, aquí los vamos a poner. Ya que se quitan los foquitos de aquí, entonces vamos a proceder a quitar esta llave y meter de volada la otra y prenderla. Vamos a quitar ahorita la original de volada y metemos la copia de volada, y así se va a programar la llave. Es muy sencillo para un atajo 2007 LTC de la Chevrolet. Aquí ahorita van a ver que va a prender de volada. Entonces, ya que quitamos la original, metemos la copia y la abrimos, y abrimos el switch y ya ahí se programó. Esto es lo que sí, bueno, ya se los pagó. Hay que tratarla de programar de vuelta. A ver, vamos a ver. Allí ya se programó. Como pueden ver, ya prendió la troca. Y allí se programó. Esto es lo que sí hace en una Chevrolet este atajo. Ahí, para si quieren programar la copia de la llave, esta es la original. Primero se mete la original, se abre poquito y se cierra, y se mete la copia y se prende. Ya la segunda vez la prenden, ya para que se programe, ok. Es todo lo que se hace. Bueno, que Dios me los bendiga. Es todo lo que se hace en una llave.